Nara to Hilanaka. Atene istasinya mo. Nara to Muy bien, ¿cómo están amigos y amigas de Contraparte? Muy buenos días. Indicarles que a esta hora de la mañana nos encontramos en el municipio de Viacha. Se está realizando una protesta en puertas de la Fiscalía porque se tiene previsto esta marcha desde Jesús de Machaca, de la comunidad Ajabi, quienes se han concentrado en este lugar para poder realizar una protesta repudiando a una empresa minera que estaría pretendiendo... ¿Qué queremos? El realizar... ¿Qué queremos? ¿Cuándo? La toma de las tierras. ¿Cuándo, carajo? ¿Cuándo, carajo? Es que no, que se rindan las abuelas. ¿Cuál es la protesta que están realizando ustedes hoy día en la puerta de la Fiscalía? Bueno, hoy día precisamente estamos rechazando a la empresa minera que quiere adueñarse de nuestras tierras ancestrales. Y uno, pedimos declinatoria de jurisdicción a nuestro... jurisdicción Huaki. Dos, a tres estamos pidiendo administración de justicia indígena originaria campesina. Muy bien, ¿y han tenido respuesta la Fiscalía? ¿Desde qué hora están aguardando? Si tienen un representante, un abogado que está yendo a ver toda esta situación y solicitud. Sí, precisamente acaba de apersonarse una abogada, una hermana, y me informan de que ellos estarían redactando un informe, seguramente el fiscal nos va a comunicar. Muy bien, están pidiendo la jurisdicción y también que la empresa minera que está allá en su comunidad deje de apropiarse. ¿Se está apropiando de los terrenos? Sí, está en trámite ante autoridad jurisdiccional minera y nosotros nos oponemos a ese intento de esta empresa minera. También, asimismo, quiero recalcar, hermana, nosotros hemos planteado conflicto de competencia, porque según la ley de deslinde jurisdiccional, los pueblos indígenas tienen justicia propia. Entonces, por eso hemos planteado a la justicia ordinaria conflicto de competencia. Muy bien, ¿hasta qué hora, qué respuestas están esperando ustedes? ¿Hasta qué momento se van a quedar? Y en caso de que no sean atendidos, ¿cuáles son las posibles movilizaciones que puedan hacer? Sí, de no ser atendido a nuestras peticiones, en este instante está una sola comunidad. El Ayllu Parinabaja consta de cuatro comunidades. Nos vamos a movilizar a nivel Ayllu y a nivel Macojma, municipio de Jesús de Machaca. Todos los malcos nos vamos a presentar acá hasta que nos respeten nuestra autodeterminación y la administración de justicia indígena. ¿Cuánto de extensión estamos hablando y por qué la empresa minera estaría interesada en esas tierras? Precisamente la empresa está interesada, habría mineral oro, habría, pero lo que está solicitando ahora es recurso natural, piedra caliza, en este caso él quiere explotar estuco. ¿Ya de cuánto de extensión estamos hablando? Sería de más de 200 hectáreas. Muy bien, entonces si no son atendidos van a movilizarse con las otras comunidades. Nos vamos a movilizar varias comunidades, hermana. Muchísimas gracias, ahí están ustedes observando imágenes de lo que está aconteciendo el día de hoy. Vamos a conversar, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cuál es el informe que podríamos brindar? Mire, hay un problema entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria, ¿no? Algunos funcionarios no entienden que la jurisdicción indígena tiene la misma jerarquía. En ese sentido, nosotros hemos planteado un conflicto de competencias jurisdiccional para que la justicia indígena sea la que juzgue en este caso de avasallamiento, ¿no? En todo el país se están suscitando que empresarios están empezando a avasallar tierras que tienen algún mineral, ¿no? En este caso, piedra caliza que sirve para fabricar estuco o también cemento. En ese sentido es que nosotros hemos planteado y el fiscal, ¿no?, a cargo de este caso, ¿no?, hace caso omiso, ¿no?, no hace valer a la justicia indígena. Por eso la movilización de la comunidad para hacer respetar la jurisdicción indígena, ¿no? Se ha planteado esta situación pese a que no hay
un juez, ¿no?, que esté haciendo el control jurisdiccional respectivo. El fiscal quería llevar, ¿no?, la audiencia para que hagan sus declaraciones informativas. Se ha suspendido, ¿no?, hasta el siguiente año, y hasta mientras nosotros vamos a pedir que al juez, ¿no?, o acepte o rechace, nosotros vamos a interponer un recurso al Tribunal Constitucional, que él sea quien dirima a cuál de las dos jurisdicciones va a someter este caso, ¿no? Entonces, ese es nuestro problema, avasallamiento, ¿no?, por parte de una empresa minera, y los comunarios están pidiendo, obviamente, que primero se pida permiso a ellos para cualquier explotación. Con maniobras sucias, ¿no?, han querido hacerle firmar en blanco a los comunarios más de edad, ¿no?, sorprendiendo su buena fe, y eso no nos parece correcto, ¿no? La comunidad, si decide otorgar el respectivo permiso, lo puede hacer, pero tiene que ser en consenso. No puede ser arguyendo, digamos, algunas malas prácticas como hacerles firmar en blanco. Bueno, su nombre y su cargo, por favor. Soy el abogado indígena David Ticona Balboa. Bueno, usted está representando a la comunidad ahora. Yo soy asesor en el tema de la justicia indígena, soy perito en cuestiones indígenas, y en ese sentido estamos asesorando. Hay otra abogada quien también está asesorando en la parte de la justicia ordinaria. Muy bien, ahora usted va a dar el informe a la comunidad sobre la respuesta que ha tenido la justicia. Así es, estamos esperando que nos dé por escrito, entonces vamos a comunicar a la comunidad los acuerdos que se ha arribado hoy día. Se ha suspendido, por si acaso, ¿no?, la declaración informativa que tenían que hacer. ¿La próxima sesión hay fecha? Sí, es el martes 11 de enero a las 9 de la mañana. Pero no creo que se dé, porque nosotros ya hemos acudido haciendo el conflicto de competencias. Entonces ya la fiscalía ni el juez tendría que conocer este caso, sino en el Tribunal Constitucional, quien dirá cuál de las dos instancias es la que tiene jurisdicción en este caso. Muchísimas gracias. Ahí el asesor, como decía, se ha suspendido esta audiencia que tenía que desarrollarse el día de hoy, y comunarios están todavía sentados. Son varios comunarios que se han trasladado hasta el municipio de Viacha. Ellos son de Jesús de Machaca, de la comunidad originaria Parina Villa Ajavi.